pegaditos del escenario, ¿eh? Es que como dijiste, la envidia de todas las mujeres, ¿yo de quién sería la envidia? Pues también de las mujeres, chato. Ah, si okay. No les ves que están bien guapos, que son bien galanes y que queremos estar juntos con ellos. Que toda la vida está así, no, y los promueve y todo el asunto. Pero lo que más me emocionó fue que yo estaba ahí abajo viéndolos y estaba viendo cómo sudaban. Pero lo que yo quiero saber, imagino que la gente que está viendo esto, es qué se siente llegar a un evento como los 40 principales y sentir la vibra y la emoción por primera vez. Además, así es, felices, contentos. La verdad es que no nos la creemos. A pesar de que llevamos muy poco tiempo juntos como grupo, en los 40 principales se abrió las puertas para presentarnos. ¡Bravo! Nos emociona mucho, estamos más que agradecidos, bendecidos, digo, ¿qué se puede pedir? Claro. Oye, ¿por qué no me llevo esto? No sé por qué, no sé por qué. Oye, yo sé que están con el tercer sencillo y están muy emocionados. ¿Qué tal? Cuéntanos. La verdad que estoy muy feliz, estamos muy felices porque hoy también fue la primera presentación ante el público del Si Tengo Tu Amor. Y nada, fue una locura. Tercer sencillo. Tercer sencillo, así es. Empezó la musiquita y todo el mundo ya. Como que se prendió. Esa es la energía de Urban Fan. Queremos que sea una fiesta, la gente empezó a saltar como si estuvieran en un antro. Eso es lo que queremos lograr. Y gracias a Dios, bueno, no puedo creer que lo hayamos hecho aquí, en el Estadio Azteca. ¿Y qué sienten ustedes? Porque hace dos años, digo, me imagino que todos ya habían tratado de estar en esta industria y todo, pero ahora sí están pegando y pegando bien, como todos los artistas quieren pegar, ¿no? Sí. Yo, ¿qué se siente de repente decir, wow, despertar y estar viviendo este sueño? La verdad es muy bonito estar, ya llevamos un año y medio casi trabajando juntos y el hecho de estar viendo ensayos, siempre estar entrenando y todo, es el fruto de todo eso en lo que trabajamos, cumplir uno de nuestros sueños más grandes, que en todas las entrevistas cuando empezamos, me acuerdo que decíamos, ojalá y toquemos algún día en el Estadio Azteca, lo estamos cumpliendo el día de hoy. Hay varias por ahí. Magia que se siente en el escenario enorme, y porque no sabes cómo te van a recibir, es tu primer evento 40, la primera vez que hice en Urban Fire en el Estadio Azteca, entonces fue un nervio increíble que convertimos en energía. Qué buena onda, y se notó porque lo disfrutamos muchísimo. Gracias, chicos, les deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, ya vamos a acabar con esta entrevista porque ahorita vamos a salir a platicar un rato. Estoy impactado, los tienes emocionados. ¿Es que se me va, ¿qué hago? Vamos a dejar un poco la gente de Si Tengo Tu Amor también para que escuchen. Órale, va. Oye, una, otra. Creo que se va. 5, 6, 2.7 y... Si tengo tu amor, ya no siento el dolor. Recuerda que entra en mi corazón. Tú eres el templo que me da valor. Por tu amor, por tu amor. Bien, la selfie. Antes de terminar, leímos, por favor, la selfie espejo de Twitter. Vamos. Oye, esto va a ser el próximo para ti. Pero alguien sí, esto va a ser así. Oye, ¿tú qué tienes mano larga, mano? ¿Cómo cara de profesional o de fan? A ver, ponte, yo me hago para abajo, venga. Seguimos con mucho más. Gracias, chicos. No, 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 no.